Bueno, observen ahora qué es. Son las 2 y 3 de la tarde. ¿Sí? El día 12 de septiembre del 2022. Yo tengo unas cámaras instaladas acá en el apartamento y las cámaras cuando hay movimiento de personas nos mandan registro fotográfico y comienzan a grabar video inmediato. Ahorita se activaron los sensores de movimiento y por las cámaras no se veía nada. Pues obviamente se activan cuando por las mascotas. Tengo unas perritas acá. Hay tres perritas. Y tengo dos gaticos. Pero acabo de entrar al apartamento, pues ya no se escuchan. Pero se escucha el lloriqueo de un bebé. A nosotros nos tienen azotados acá los espíritus, los fantasmas, entes negativos. Bueno, no sé cómo decirle. En esa habitación no hay nadie. Porque mi hija está en la universidad, entonces no se deja cerrada. Yo siempre que entro acá a este baño, siempre, siempre la cámara comenzaba a coger defectuoso, como borroso. No, no mentiras. Oiga. Vea, y se pone borroso. Si ¿Sí escucharon la voz? Oiga, el llanto de un bebé. No hay nadie, no hay nadie en el baño. ¿Ve? Y siempre la misma vaina, siempre, siempre. Vea, aquí se pone borrosa la cámara, no deja grabar absolutamente nada. ¿Ve? Pero acá no puede ser imposible porque aquí está la pieza de mi hija y esa universidad y se deja cerrada. Aquí observamos, únicamente están las mascotas, vea. Pero se escucha el llanto de un bebé fuerte. Acá tenemos los dos gaticos. Oiga, ¿se escuchan? Y aquí en la calle, pues yo ya me asomé, miré. Y pues por ahí no hay nada, absolutamente nada. Esto es una vía que está en construcción. Ahí no hay absolutamente nada, 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 nada. Pues hay obreros y maquinistas por ahí. Pero no hay nada, nada. Oiga. Y siempre lo mismo. Acá nos mueven las cosas. Se escuchan quejidos. Tumban la losa, abren las puertas. Bueno, esto es un caos total. ¿Sí escuchan el bebé? Óigalo. Ya estoy solo. Está la zona de ropas. Esta es la cocina. Yo estoy solo. La sala, comedor, el ático. Aquí observamos que están los perros solos. Espíritu maldito. Si viene a atormentarnos la vida. Le ordeno que se vaya. Le ordeno que se vaya. En el nombre de Jesús. Oiga. Yo estoy solo. Espíritu maldito, en el nombre de Jesús, le ordeno que se vaya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marica, me da escalofrío. Estoy solo, completamente solo. Solo, solo, solo. Bueno, voy a cortar la transmisión acá. Voy a dar una vuelta, me da miedo.